Antes de comenzar el video, debo de darles muchísimas gracias por todo el apoyo que me están dando en YouTube, en Instagram. Somos alrededor de 13.000 personas en YouTube. Y cuando lleguemos a ser 15.000 seguidores en Instagram, voy a estar haciendo los sorteos. También cuando lleguemos a 30.000 suscriptores en YouTube, voy a estar haciendo los sorteos de que ya no van a ser 5 PBU, sino que van a ser alrededor de 15 o 20. Claro que esto va a ser disperso, es decir, van a ser 5 PBU gratuitos, van a ser 4 personas más sorteadas, van a ser 4 personas más a las que van a salir beneficiadas. También les dejo abajo en la descripción el link de Discord y el link de Instagram para que me vayan a seguir. Dicho esto, comencemos con el video. Bueno, como ustedes saben, yo les estoy trayendo información nomás sale. Nomás sale, yo les estoy trayendo información para que estén informados. Me gusta tenerlos informados y yo no les vendo nada. Yo no les estoy diciendo que compren, no les estoy diciendo que vendan, no les estoy diciendo que este es un malo proyecto. A mi ver, es un excelente proyecto y me recuerda mucho a Planta vs Zombies, pero aún está en fase beta. Por ende, están haciendo cambios a cada rato. Bueno, pues hace no tanto pusieron esto de aquí en Plan vs Undead oficial. Ok, lo vamos a traducir, ya lo tengo por aquí. Y nos dice: el mantenimiento ha terminado. Registro de cambios. Arreglar LE perdido intercambiado de PBU. Esto pasaba muchísimo. Muchísimas personas me preguntaron en el Discord: mira, ¿qué pasó? Que intercambié mis LE, los perdí. ¿Qué pasó? No, mis $80 los necesitaba. Bueno, pues ya está arreglado. Segundo, mejorar la base de datos. Tercero, implementación del sistema CAPTCHA para agua espantapájaros. Esto es porque ellos mismos lo confirmaron de que hubo una especie de ataque de bots. Ahora, 2% de impuesto cuando se cambia LE por PBU, máximo una vez por día. Esto está bien interesante. Está interesante porque igual ellos tienen que subsistir de alguna manera. Ellos están haciendo los cambios, vaya. Ellos tienen que velar por el juego. Reducir las ganancias de agua espantapájaros, si ya lo hicieron. Ya lo hice, ya lo puse en otro video, que parece que este video en el que pongo que bajan las ganancias. El agua ahora tiene un tiempo de reutilización. Esto es importante. Y no sé, le voy a traer un directo. Vamos a hacer un directo hoy a las 6 hora El Salvador. Pero el agua ahora tiene un tiempo de reutilización de 30 a 45 minutos antes de la próxima visita. Esto está muy interesante. No sé a qué se refiere. Lo vamos a hacer en vivo para que ustedes también puedan ver ahí. Mira, bueno, va. También dice que arreglan otros errores menores. Y esto es lo que les dije en el anterior video de... Bueno, esto no. Reclamar las semillas en la granja. Y nos dicen: recuerda, preparar 4 PBU y alguna tarifa de red Binance para reclamar tus semillas. Las semillas reclamadas se mueven a mi cuenta a inventario. Es decir, en todo caso sería... Nos vamos aquí a Dashboard. Vamos a ir a mi cuenta. Y sería inventario. En teoría, aquí les tendrían que aparecer las semillas. Y nos dice aquí en mayúsculas: si no reclama sus semillas, puede volver a reclamarlas más tarde en su inventario. Mañana habrá una sección para volver a reclamar. Es decir, yo les estoy trayendo la información que va saliendo. Recuerden esto. Lo más probable es que esta información se quede obsoleta en unos 2-3 días porque van a hacer unos cambios. Bueno, tienen que hacerlos en pro de la economía del juego, en pro... Ellos es un negocio también, es decir, tú quieres ganar dinero, yo quiero ganar dinero, nosotros somos de a pie, ellos son traders profesionales. Pero ellos quieren ganar dinero al igual que nosotros. Bueno, y aquí nos dicen la nueva configuración, agua 60%, bueno, y las que cambian son estas dos y también las que cambian estas dos. Y también nos dicen que cada jugador puede hacer 15 aguas y 5 espantapájaros al día. Hora de reinicio del servidor es a las 00 UTC todos los días. Aquí en El Salvador es a las 6 PM hora El Salvador. Pero también estaba recibiendo unos mensajes de que en España es alrededor de las 2 de la mañana. Así que ni modo, esténse pendientes a esa hora. Pero no obstante, no bastó solamente con esa información, sino que tiraron otra información. Bueno, por cierto, he estado creando un Excel en el cual le voy a decir en dónde están, dónde hay tierras para que se rieguen, pero aún me falta tiempo, aún lo estoy creando, tengo que estar viendo una por una y me lleva tiempo. Deme un poco de tiempo, por favor, para que se las traiga.
atención. Bueno, nos dicen aquí, preguntas más frecuentes. Disculpen por los ruidos de los perros, porque bueno, saben que vivo en un bosque. Bueno, los que han visto más videos míos saben que a cada rato están molestando, los vecinos también. Bueno, vamos a seguir. 1. ¿Quién puede llevarse tus semillas? Solo el propietario puede reclamarlo. Y es que también lo vieron en el... En el video que hice. Creo que parece era este. Uy, esto ya tendría que estar borrado. Bueno, pero en el... Parece que aquí era... Que me iban a banear. Correcto, aquí. Que yo reclamaba una semilla. Pero eso, lo único que van a hacer es perder... Perder BNB por el cambio de gas, vaya. Después, 2. Reclamar semillas. ¿Falló? Mañana tendremos una sesión de reclamación en su inventario. Esto es muy importante porque algunas personas las semillas no se las dieron. Bueno, a los propietarios, terratenientes, vaya. No se las dieron, pero ya están solucionando eso. Ahora, 3. Esto es muy importante. PBU al EE todavía se pierde. Intente refrescar y borrar el caché. Si aún no está ahí, haremos otra verificación lo antes posible. Y es que a varias personas que se les perdió el PBU, el LE, le están regresando lo que se les perdió, vaya. Porque sí, porque recuerden que van a tener muchísimos errores, están en fase beta y es normal que tengan errores. 4. Hora de reinicio del servidor a las 00:01 UTC todos los días. Navegador para encontrar agua, cuervos. La mejora está en desarrollo en este momento. Lo más probable es que lo vayan a cambiar dependiendo de cuánto les va este día. Lo van a cambiar mañana, pasado. Bueno, está en fase beta. Es más, ellos mismos lo dicen. Recuerda que todavía estamos en fase beta. Aceptamos todas las sugerencias. Danos algo de tiempo. Y es que están en fase beta. Ni siquiera han sacado la versión más fuerte que es de ellos, que sería el PvP, el PvE. Y es normal que tengan errores. Eso es completamente normal. Igual, si tú no confías en el proyecto, pues no inviertas. Yo, porque estoy confiando en el proyecto, estoy invirtiendo. Disculpen, si escuchan este... Si escuchan ruidos de fondo es porque mis vecinos están haciendo sus cosas. Bueno, sus cosas de todos los días. Bueno, pues, esta es la información de este día, 3 de agosto. Y pues eso. Cualquier otra cosa se le voy a estar informando. Le voy a dejar abajo los links de Discord en la cual nosotros a cada rato ponemos información. Para que estén informados en el momento. Dicho esto, nos vemos hasta la próxima. Adiós.